El barri de Pere Grau de Palma gairebé tot està a punt per celebrar l'arribada de l'any de la rata, unes festes amb motiu de l'any nou xinès que enguany s'han vist marcades per l'aparició del coronavirus. Des de la comunitat xinesa a les Balears, que supera les 10.000 persones, denuncien la xenofòbia que pateixen ara especialment els més petits a les escoles. Preocupa per la situació que estem viendo los ciudadanos chinos que están hablando, porque no por eso, sino que estoy aquí escuchando la gente que está diciendo que virus chinos o incluso hasta los niños chinos que están va corete aquí, que los padres de sus compañeros de clase que dicen que no juega con ellos porque son chinos, porque están pasando el tema de coronavirus, pero síndrome que es bastante intolerante, ¿sabes? Esto es lo que me más duele, ¿sabes? Que está afectando a los niños de aquí, ¿sabes? Porque qué culpa tienen ellos, ¿sabes? Ni chino de aquí, ¿sabes? Porque está pasando en nuestro país de origen, ¿sabes? Demanen que no es creï alarma ni desinformació. Conviden a tothom a compartir amb ells la celebració, que faran demà des de les 10 del matí fins les 8 del vespre. Que som sanos i salvos, tanto como ellos y nosotros como de aquí, ¿sabes? Y también por ese gran motivo, bueno, antes, continuando la fiesta de Año Nuevo Chino en plaza, ¿sabes? También se me ha mostrado que diciendo que estamos bien, ¿sabes? Sigue con las fiestas. Una festa on hi haurà, a més del gran dragó Pep, una mostra de gastronomia, una exposició fotogràfica sobre la cultura xinesa i actuacions de música tradicional del gegant asiàtic.